Tengo, Paco, un montón de saludos para el comienzo cordiales, de Tiempo de Juego. Cordiales. Para oyentes todos de Tiempo de Juego. Estuvimos Armenteros y yo en Marbella en un programa de... ¿Qué tal? ¿Os gustó la...? No lo conocía. Bonito, Marbella. No, en un programa de Radio de Golf que presenta Mariano Puerta, que se llama Coaching Golf, que lo hacen, lo graban en el Hotel Guadalpín Banús, dirigido magníficamente por Ramón Pons, y donde fuimos a jugar para que nos hiciesen fotos y entrevistas, fue al Club de Golf de San Roque, donde todo el mundo oye Tiempo de Juego. No levantaríais chuletas, ¿no? No, no. Ah, vale. Y me dijeron, oye, la chuleta es señal de buen juego, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. Entonces yo soy un experto. ¿Tú no ves que los profesionales levantan chuletas siempre, ¿eh? Sí, pero dan a la bola. Bueno, y me dijo, le prometí a los chavales y a los chicos del Club de Golf San Roque nombrarlos, Jesús Pérez, Carlos Moreno, Javier Fernández, Lidia Muñoz, jefa, todo el equipo de San Roque Club de Golf y todo el equipo de Guadalpín Banús. Un brazo. Se han portado con Tiempo de Juego como unos auténticos cracks. Thank you very much. Y dicho esto... ¡Empezamos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Guadalpín Banús! Descanso, disfrute y golf. Un programa lleno de alegría, diversión, golf y sorpresas. ¡Os esperamos! Los tigres comían trigo en un trigal. Yo no digo eso porque no me sale. O sea que... digo... Oh,